Hola, hola. Yo pensé que no había conectado a nadie. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Apareció, don Milton. Sí, es que, bueno, ayer cayó un mamillazo de agua. Sí, fue bien fuerte. Aquí casi por el área de Sonsonate y todavía logramos aquí las. No, no eran cosas. ¿Qué me Todavía dijo? no, ¿no? Ok. Todavía alcanzamos a lograr. Horrible. Sí, ayer fue una tormenta muy fuerte. Sí, nosotros aquí cuando veníamos para la casa nos mojamos. ¿Qué? Estuvo fuerte. Es que ya se calentó. Cheers. Bien, vamos a darle tiempo a los compañeros para que se vayan incorporando. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bien. ¿Qué le pasó a don Benjamín? Lo veo desanimado. No, solamente me duele la cabeza. Bueno, tome en cuenta que ya solo nos quedan 3 días. Ah, eso él iba a consultar con el examen final. Con anteriormente, en el curso anterior de inglés en el que yo pude participar con ustedes, me mencionaba el facilitador, ¿verdad? Que teníamos que esperar por lo menos al último día para poderlo hacer todos juntos. No sé si lo mismo aplica para este caso. No se preocupe. Ah, vaya, entonces puedo finalizarlo y ya quedó libre. No, queda libre hasta que terminemos la última sesión. O Ahí va a quedar sea, libre. pues libre de hacer el examen Sí, de o terminar de la aprobación. evaluación. Ah, Sí, vaya. lo que pasa es que acuérdense que inglés es un poco diferente a Excel, porque y en inglés puede de que tengan pronunciación, que gramática, que les tenga que decir algo, hacer cualquier Ah, ok. ajuste, pero con Excel no hay problema. Ok, Tomo este vaya. día, Está bien. hacemos un Está bien, práctico muchas chiquitito gracias. y listo. Bien, le estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Bien, vamos a esperar a los compañeros. Este fondo no me gusta. Ese otro. Y se hace. Bien. Vamos a darle unos 2 minutitos más para que podamos comenzar. Bien, vamos a esperar. Buenas noches. Buenas noches, Marcela, bienvenida.
El archivo que vamos a ocupar hoy es el de la sesión 16, para que lo vayan buscando. ¿Okay? Serían los calendarios, pero Sí, donde hicimos los calendarios. Bien, veamos. Vamos empezando, luego tomamos la asistencia. Ok. A ver, sesión 18. Ya solo nos quedan dos. El día jueves terminamos. ¿Qué vamos a ver? Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, de los objetivos también, toma de asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Modificaciones en las tablas. Este tema viene siendo continuación de la sesión 16, por eso vamos a ocupar ese archivo. ¿Qué vamos a aprender? Insertar filas y columnas, eliminar filas y columnas, aunque esto ya medio lo habíamos visto. Vamos a ver las filas de totales y la segmentación de datos en una tabla. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. ¿Ok? Entonces, primero, para insertar filas hay diferentes formas de hacerlo. Mover hacia abajo el control de la esquina inferior derecha de la tabla, el que vimos al final en la última celda. Otra forma es insertar datos directamente en la celda por debajo de la tabla y esta opción funciona siempre y cuando no tengamos habilitada la fila de totales que vamos a aprender hoy a habilitarla. Seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla tabulador, que es la que habíamos estado ocupando. Recuerde que la tecla Tab es la que se ubica al lado izquierdo de la letra Q. Y por último, hacer clic derecho sobre cualquier celda en la última fila y seleccionamos la opción Insertar filas de tabla abajo. ¿Ok? Eso es para las filas. Ahora, para las columnas, hacemos casi lo mismo, solo que es a la inversa, ¿verdad? Las filas las trabajamos en horizontal y las columnas en vertical. Entre las opciones es mover hacia la derecha el control ubicado en la esquina inferior derecha de la tabla y Excel hará automáticamente la columna. Comenzar a escribir directamente en las celdas adyacentes a la derecha de la última columna y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado. Hacer clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción Insertar columna de tabla a la derecha. Si queremos eliminarlas, en la mayoría de casos lo que tenemos que hacer es seleccionarlas, si son filas las que vamos a borrar o si son columnas. ¿Ok? Y otra forma es con el teclado, control menos para eliminar las filas. Para eliminar columnas, si primero debemos seleccionar la columna y después presionar control menos. ¿Okay? Luego, la fila de totales. Esta fila, una de sus características es en las tablas de Excel, es que podemos agregar cálculos automáticamente para cada columna. Al crear una tabla en Excel, la fila de totales estará deshabilitada, pero nosotros podemos activarla por medio de las herramientas de tabla, diseño, opciones de estilo de tabla, fila de totales. Vea, voy a mover esto de acá. Acá está, mire, herramientas de tabla, diseño,
fila totales. Recordemos que estas opciones aparecen únicamente cuando la tabla ha sido creada como una tabla de datos en Excel. Luego, otro tema muy importante que vamos a tratar es la segmentación de datos. Esto es en las versiones nuevas, creo que a partir de la 2013 viene la segmentación de datos. Esta proporciona botones en los que puede hacer clic para filtrar tablas de forma rápida y también indican el estado del filtrado actual. Acá está un ejemplo. ¿Y cuáles son los pasos para agregar la segmentación? Clic en la tabla, en cualquier celda de la tabla. Luego, clic en la pestaña Diseño de tabla de tabla y seleccione Segmentación de datos. En el cuadro de diálogo activamos la casilla de los campos que queramos mostrar y después seleccionamos Aceptar. Como les digo, vamos a practicarlo y abrimos el archivo de la práctica sesión 16. Mientras usted va abriendo ese archivo, voy a pasar yo asistencia. ¿Ok? Ojo que he estado viendo las notas, los avances en las secciones y tengo 2, 4, 6 que ya completaron las 4 semanas. Agradezco por eso. Tengo Me uno. pregunta, Hola. estoy yo. Yo tengo entendido que yo ya los terminé, me hace el favorazo de confirmar. ¿Quién me habla? Milton. Sí. Sí, ya el Ah, suyo ya está en los 4. Ya solo quedaría pendiente el examen final, pero ah, esos 4 ya están. y ese, el examen estaría hasta el jueves, ¿verdad? Creo que ya está. Puedes revisar al Ah, va, final tiene un del último tema de la sección 4. Ahí está. Ok. está bien entonces. Vale, voy a pasar. Asistencia, deme un segundito. Ay, me pasé. Bien. Micheli. Hola. Bien. ¿Qué se me hicieron? Aquí están. Voy. Siguen teniendo en pantalla la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, sí. perfecto. Sí. Listo, entonces vamos a ver. Milton Omar. Presente. Muy bien. María Daisy. Ya le vi, pero no se lo escuchó. Pero aquí le pongo. Estaba conectado. Cabal, Miguel Alexander. Presente. Listo. Margarita Guadalupe. Presente. Muy bien. Evelyn Beatriz. Presente. Ok. Adán Timoteo. Presente. Listo. Melvin Campos. Todavía no ha entrado Melvin. Jasmine Abigail. Presente. Muy bien. Alba Carlene. Buenas noches, presente. Buenas noches, Alma, gracias. Jamie Edith. Está viendo. Benjamin Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Bien. Axel Javier. Buenas noches, presente Lic. Buenas noches, gracias. Gabriela, no, ¿verdad? Está enfermita. Jacqueline Ibania. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Abigail.
Me dijo que se sentía mal, me escribió por Insight que le iba a contarse porque se le había descargado el teléfono. Ok. Vaya. Dígale que cuando pueda mande el reporte para que se le ponga ahí en la lista. Oye, ahora que siga mejor. Sí, sí, sí. No. Uh-huh. Ok, Marvin. Presente. Listo. Rocío, Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Jessica Astrid. No, ¿verdad? Bien. ¿Alguien que no haya mencionado? O ya los mencioné a todos. Sigamos, pues. Aquí. Vamos a mover esto para acá. Recuerde, sesión 16. Con ella vamos a trabajar. Vámonos a la tabla 1. ¿Cómo se llamaba esa tabla? Recuerda que les cambiamos nombre, ¿verdad? Ventas. Ok, exacto. Es la tabla ventas. Recuerde que está en herramientas de tabla, diseño de tabla. El nombre de la tabla, ventas. Entonces, en la sesión pasada, si mal no recuerdo, estuvimos aprendiendo en la antepasada. Agregar una fila que si nosotros estábamos al final y presionábamos la tecla Tab, nos agregaba automáticamente una nueva fila, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Sí. Y también vimos que cuando nos desplazamos en la tabla aparecen los nombres de los encabezados en los nombres de las columnas. Bien. Entonces estábamos viendo ahora que si yo estoy ubicada acá en la fila 10 y presiono control menos, me elimina esa fila. Vamos a eliminar. Perdón, no sé si solamente es a mí, pero solamente me parece que está reproduciendo la presentación, no el ejercicio. Ok, ok, gracias. Ok, acá está. Entonces, les decía que teníamos este para agregar más filas, para quitarlas de abajo, pero eso no lo haga. Ahora, vamos a buscar a Maura. Ahí la fila 31, cuando ya esté ubicado ahí, ¿te me indica? Ya. Muy bien. Perfecto, entonces ahora presionemos la tecla control menos. ¿Qué pasó? Se borró. Eliminamos esa fila donde estaba Maura, con solo presionar control menos. Si usted lo que quiere es borrar una columna, primero agreguemos una. Podría seleccionarla. Con control más, agrego la columna. ¿Ya? Yo selecciono, voy a repetir. Puedo seleccionar la columna E. ¿Recuerda cuál es la combinación de teclas para seleccionar la columna? ¿Es control flecha abajo? Con control flecha abajo se mueve. Control, exacto. Control espacio, la seleccionamos. Y para agregar una nueva, entonces usted presiona control más y ahí tiene la nueva columna. Control más. Y para eliminarla, tiene que seleccionarla de nuevo y control menos. Okay, entonces para eliminar una columna es necesario
seleccionarla, sino lo que hace es borrar la fila. ¿Ok? Recuerde que para borrar la fila solo es control menos y listo. Para una columna, primero hay que seleccionar la columna y luego control menos. Y para agregar, control más. Igual si usted quiere agregar una fila nueva, control más. ¿Ok? ¿Tenemos dificultades con esa parte? ¿No? Muy bien. Entonces. No, todo mal. Muy bien. Entonces ahora. Eso es para insertar y eliminar tanto filas como columnas. Ahora, tenemos en diseño de tabla una opción que dice fila de totales. ¿Lo encontró? Fila de totales. Muy bien. Entonces, al darle clic, observe que al final de la ventas y comisión aparece una sumatoria. ¿Sí? ¿Le apareció este valor? Sí. Muy bien. Sí, apareció. Y okay. No me apareció. Vale, pero tenemos que estar en la tabla, ¿verdad? Ah, bueno. Si es que si está fuera de la tabla, no nos aparecen ni las opciones de tabla. Tenemos que estar en la tabla, no importa la celda, ahí no se preocupe. Y marcamos fila de totales. Fila de totales. Uh-huh. No, solo me aparece total y la... Sí, no, total. Aquí arriba en diseño de tabla dice fila de totales, pero aquí ya en la fila en la fila 32 ya le aparece ahí donde dice total. Uh-huh. Esto sí le aparece. Y eso sí. Vaya, y eso no es pues. ¿Y qué quería que le apareciera? El monto no me aparece. No, esto. Ajá. A ver, muéstreme en su pantalla ahí. Okay. Quiero ver. Voy a, espérame, me voy a quitar yo del anclaje que se me hizo. Ah, espérame, lo voy a anclar y ahí. No, lo que pasa es que, ¿y por qué tiene una línea arriba de Daniel y Daniel? Porque yo veo ahí una línea. Esta línea. Ajá. Bordes. Pero ¿por qué sale? Vamos a ver. Esperen. Entre los cambios que hizo. No, pero. Vale. Está. Va. Vale. Dele ahí en donde dice total. Despliegue. No, ahí en la. ¿Dónde estaba? No, ahí déjele así. En la celda, ahí, dele clic. Va a seleccionar. Suma. Ahí está. ¿Hoy sí ya le aparece? Sí. Ahí está. Va. A ver, porque no le aparecía. Pero lo bueno es que ahí está. Ok. Voy a seguir yo compartiendo. Bueno. Compartir. Listo. Gracias. Eliminar anclaje. Anclaje. ¿Alguien escribió? No. Ok. Entonces, esta fórmula yo la puedo agregar también acá, mire, en la comisión. Le puedo decir suma. Y en las ventas también decirle suma. Ok. Lo podemos agregar para cada columna que tiene dato, ¿verdad? En esta de los meses, la única función que podría ocupar es la que dice recuento y es la que me va a decir cuántos registros hay, nada más. Pero por eso no lo vamos a poner.
Nos vamos a quedar con esto. Ahora, con la fila de totales, ¿alguna duda? En lugar de sumar, le podemos poner promedio, si usted quiere. Sacar el valor máximo, el valor mínimo. Ahí usted puede ir viendo cuál ocupamos. En este caso, ahorita, todos le vamos a dejar suma. ¿Ok? Ya tenemos esos tres totales. Sí. Perfecto. Entonces, ahora les voy a enseñar algo más. Siempre en diseño de tabla hay una opción que se llama insertar segmentación de datos. Tiene una tabla y un embudo. ¿Ya lo vio? Sí, ya. Ok, vamos a dar clic ahí. Cuando usted le dé clic, aparece esta ventana, ¿cierto? Sí. Aquí lo que nos va a aparecer son todos los encabezados de la tabla, o sea, cada columna que usted ¿A dónde ingreso? Es que no me fijé muy bien. Aquí en herramientas de tabla, diseño de tabla, insertar segmentación. Gracias. Uh-huh. Listo. Ya, gracias. Muy bien. Ok, entonces les comentaba que nos aparecen los encabezados de la tabla, todos los que tenemos disponibles. Entonces, nosotros le podemos poner acá mes y damos aceptar. Y vamos a observar que aparecen todos los meses que están dentro de la tabla. Entonces, si yo le doy clic en mayo, observe, me muestra solo mayo. Si yo le doy en noviembre, mire, diciembre, así cada uno que voy marcando va cambiando la información. ¿Sí? O sea que en otras palabras, la segmentación de datos es un filtro dentro de una tabla, pero esta segmentación solo funciona cuando hemos creado la tabla con formato de Excel, ¿sí? Así como hicimos la tabla en la clase anterior, que fue la del día viernes. ¿Ok? Entonces, observemos algo que cuando nosotros hacemos el filtro, este valor cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos muestra solo los resultados de las celdas que están visibles. Cuando nosotros hacemos un filtro, o en este caso la segmentación, Excel oculta, mire, esconde las filas que no cumplen con el criterio y cuando tenemos los totales, esos se acomodan al filtro que hemos realizado. Dele clic en abril, por ejemplo. Y ahí está. ¿Sí? ¿Nos ha funcionado? Sí. Perfecto. ¿Los demás? Sí, se ha funcionado. Muy bien. Entonces, de pronto me puede decir usted, mire, pero puedo seleccionar varios meses a la vez. Por ejemplo, quiero ver el segundo trimestre. Ah, sí. Mire, yo le voy a marcar esta opción y eso me va a permitir a mí seleccionar otras opciones.
Sí, ¿hay alguien que no tenga este botoncito? A mí no me aparece. Ok, en el caso que no nos aparezca, usted le va a dar primero a abrir. Va a mantener presionada la tecla control y así manteniéndola presionada le va a dar a mayo y luego le va a dar a junio. Me indica si le funcionó. Sí, le funcionó. Ah, ok. Entonces es una forma. Y usted puede venir acá y en la tabla damos datos y ordenar de la A a la Z y que ordena los resultados. Ok. Ficha datos, ordenar de la A a la Z. Don Benjamín, deje de estar bostezando. Los bostezos son contagiosos. Ya me lo pasó. Ok. ¿Pudimos hacer este cambio? Sí. Sí. Ok. ¿Los demás? Sí. Ok. Gracias, señoritas. Ahora. Vamos a ver. ¿Puedo venir a agregar otra segmentación? Sí. Denme un segundito. Ok, entonces yo tengo acá mi filtro para que nuestra tablita regrese a su estado inicial. Borramos los filtros. Mire, borrar filtro. Y ahí está. Ojo, cuando borramos filtro, la tabla regresa a su estado inicial. Y vea, nosotros habíamos ordenado los meses cuando teníamos el filtro. Pero una vez eliminado, la tabla regresa todo a la normalidad. No me afecta ese cambio temporal que yo realice. ¿Ok? Ahora, ¿puedo agregar otra segmentación? Sí, podemos agregar otra segmentación. Entonces, puedo venir otra vez. Diseño de tabla. Insertar segmentación. Y le puedo poner acá al cliente. Damos a aceptar. Y ahí tengo. Puedo cambiarle un poquito el tamaño. Y entonces, yo puedo utilizar ambas segmentaciones. Doy clic a César y veo solo información de César, luego a Daniel, luego a Miguel y así. Ok. Ahora, de pronto me puede decir usted, mire maestra, pero fíjese que esa segmentación que tengo ahí de los meses, quisiera que verlos todos de una vez y no estar ocupando, ups, la barra de desplazamiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese cambio? Vea, en columna, siempre, ahora que yo tengo seleccionada la segmentación, me aparecen herramientas de segmentación de datos. Ahí dice segmentación y luego hay una opción que dice botones, no para los preguntones, ¿verdad? Y le podemos agregar dos, tres columnas. Le podemos cambiar el tamaño, mire. Y así ya nos quedan a la vista todos los meses. Ok. Si yo vengo y quiero ver otra vez los... el segundo trimestre, observe, lo puedo marcar acá. Y de arriba te digo, mira, aparte de los tres trimestres, del segundo trimestre, quiero ver solamente a Daniel. Le doy clic y observe que ya están combinados. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo le marqué a Daniel, como no tenía datos en febrero,
me desaparece ese mes. También Excel y me marca los que él considera consecutivos. Yo le puedo quitar abril y dejar solamente mayo, junio para Daniel. Ok. ¿Me doy a entender con esta parte de la segmentación? Sí. Muy bien, recuerde que para borrar los filtros solamente damos en el embudo y listo. Y también las herramientas de segmentación desaparecen cuando yo dejo de seleccionarla. Puedo venir a marcarla y cambiarle el color a la segmentación. Miren. La vamos a poner esta oscura, igual a esta. Hágale esos cambios. Si yo le digo Daniel, observe, cambian los resultados. Si digo César también, y si digo Miguel también. Al seleccionar un cliente, la segmentación de los meses se afecta porque Miguel no tiene venta en todos los meses. ¿Ok? Bien, ¿qué va a hacer? Le vamos a poner acá nuestro nombre y haga la captura de pantalla y entréguemelo ahorita. Al WhatsApp, verlo. Al WhatsApp, correcto. Con el cambio que le hizo a la segmentación, yo le estaba haciendo otros. No sé si se puede o tengo que dejarlo igual que este. No, si ha hecho cambios, está bien. Ok. Todos. Si hizo otros cambios está bien, pero siempre póngale su nombre y hace la captura. Bien, vamos a revisar quiénes lo mandaron. Okay, Marvin y Jasmine. Bien, los demás. Solo me estoy metiendo a WhatsApp. Ok. Rocío, me imagino que Emmy es Emiliana, ¿verdad? Sí. Gracias.
Veamos quién marcha lo mandó. Benjamín. Omar. Bien, gracias. Recuerda que es bien importante participar, enviar los ejercicios que se van desarrollando. Solo en el caso que tuviera alguna dificultad, usted aparte me notifica y yo hago la espera. Ok. Bien, continuemos. Pasémonos a la tabla. No teníamos otra tabla, la borré. Tabla 2. Pensé que teníamos otro. Quiero ver, les voy a compartir otro archivo. ¿A dónde lo tenemos? Si tenemos tabla 2, la de los calendarios. Es la de los calendarios, pero entonces no. Necesito otra. Yo les voy a compartir. Pensé que esa era. Ya les voy a compartir la otra. Pensé que... Pero esta la dejamos guardada. Sí, ya. Esa la vamos a guardar. Es que tenía una más grande, vamos a ver. Esta es la práctica 17. Ah, vamos a guardarla como práctica 18. 18, sí, antes de continuar, archivo, guardar como práctica 18. La 17 fue la de ayer. La sesión 8 tiene dos tablas. Sí, pero lo que pasa es que la que tiene no es son los calendarios y para la práctica que queremos realizar no nos va a funcionar. Acércate de eso. Aquí está el estilo. Yo creo que ayer tuvimos una, pero ahorita. Vamos. Y rapidito. Y se los comparto. ¿Cómo lo voy a poner? Práctica 18-2. Ahorita se los voy a poner en Zoom, en el chat. Y también se los voy a poner en WhatsApp. Ok. Bien. Ahorita va por Zoom. Vea si ya le llegó. Y por WhatsApp. Vea también si ya le llegó. Y yo lo abro por acá. Y listo. Ah, esta la teníamos de ayer. Ya me acordé. Que la ocupamos para realizar búsquedas. ¿Sí recuerda? No, yo no la tenía. Ah, porque tú no me conectó ayer.
por eso no la tenía. Así que está bien. Mejor que se las haya pasado de nuevo. Que ayer faltaron varios. Cuando ya lo tengan, me indican. Listo. Muy bien. Ok, entonces vengamos acá. Como primer paso, esta tablita ya es un poquito más larga. Vamos a agregar diseño de tabla, fila de totales. Ok. Fila de totales. Que es la que está al final, ¿verdad? De forma predeterminada, carga la suma y está bien. Vamos a quedarnos ahorita con la suma. Si le queremos aplicar formato a la columna F, seleccionémosla toda. Y en formato le decimos contabilidad, sin, con un decimal, solo cualquier cosa. ¿Ok? Podemos venir. Y de pronto, mire, pero la superficie 2 es la misma de la superficie 1. ¿Podemos eliminar una columna? Bien, eliminemos la H. Recuerde que para eliminarla, selecciona la columna y después, ¡ay! Perdón, seleccionamos la columna. Después, control menos y listo. La columna debe incluir el encabezado. Entonces ahora, en el total, le vamos a agregar, hoy vamos a sacar promedios, tanto para la superficie como el precio de venta. Promedio, solamente le vamos a dejar un decimal, ¿ok? Así es como debe tener ahorita su tabla. Vea pantalla y haga los cambios necesarios. ¿Ya lo tenemos? En los dos era promedio, ¿verdad? Sí, los dos. Ya. Muy bien. ¿Los demás? Solo me queda en promedio. Dijo que pusiéramos solo con un decimal, ¿verdad? Sí, uno nada más. Y en persona. Tanto la superficie como el precio de venta son un decimal. Ya está. Ya está, muy bien. ¿Los demás? ¿Ya está también? Listo. Perfecto. Entonces sigamos. Vamos a agregar acá una segmentación. No importa dónde esté ubicado en la tabla. Vamos a diseño de tabla. Insertar segmentación. Le vamos a poner por tipo. Por
provincia. ¿Ok? Tipo provincia. Damos a aceptar. Ah, de un solo aparece. Ya aparecen las dos de una vez. Ojo, según donde estemos ubicados en la tabla, ahí aparecen. Hay que moverlas hacia arriba. Puedes seleccionarlas y lo mueve hacia arriba o la borra. Para borrarla, usted la selecciona y presiona el botón suprimir. Y luego las volvemos a agregar. Y listo. Ok. Recuerde que acá nosotros podemos venir, cambiarle el formato, acomodarla como tenemos nuestra tabla y también cambiarle las columnas para que me aparezcan varias. Igual lo puedo hacer con este. Voy a ponerle dos. Nada más. Tipo y providencia. Y listo. Entonces, si nosotros le decimos Barcelona, luego le decimos que sean las de tipo oficina. Mire, acá está. O las de industrial, piso, local, casa, suelo. Ahí está. Entonces recuerde, para eliminar una segmentación, usted le da clic y presiona el botón suprimir. Y también recordemos que al momento de haber cargado una segmentación y haber realizado el filtro, usted puede venir y ordenar la tabla de acuerdo a la columna que necesite. Y estos valores van a cambiar según los datos que tenga en pantalla. Ya, cuando ya esté en ese punto, usted me indica, vamos a hacer cambios. Creo que ya. Muy bien. Entonces, antes de poder... Ay, es que miren, no era por provincia que yo lo quería. Qué barbaridad. Era por vendedor. El tipo sí, pero la provincia no. Entonces, vea, antes de yo eliminar esta segmentación, voy a borrar el filtro creado. Una vez borro el filtro creado, ya la puedo eliminar. Entonces regreso a la tabla, diseño de tabla, insertar segmentación, marco vendedor y doy aceptar. Entonces podemos venir acá y agregamos nuestra nueva segmentación, la acomodamos, cambiamos el color y listo. Puedo ver a Carmen para el parking y así, mira. Entonces puedo venir y ordenar mi tabla por provincia. Vea, tipo suelo, vendedor Carmen, y lo ordena por provincia.
Ya lo tiene. Listo. Sí, ya. Bien. Listo. Entonces, aquí en tipo usted le puede borrar el filtro y se va a mantener el filtro del vendedor. Usted puede venir y cambia por Jesús, Joaquín, María, Luisa, Pedro. Ahí puede ir cambiando. Entonces, adicional del tipo y el vendedor, podemos agregar operación. Voy a poner acá de nuevo. Diseño de tabla. Insertar segmentación. Operación. Aceptar. Aquí solo tengo dos tipos. ¿Por qué lo pongo en dos columnas? Ah, porque así me evito que se me vaya hasta abajo la información. ¿Ok? Entonces yo le digo, quiero las casas de alquiler para María. No, para Jesús. No, Luisa. No, Joaquín, Pedro, Carmen. Ahí usted puede ir seleccionando el que quiera. Borro y vuelvo a tener. Luego de ponerle tipo de casa en alquiler, puedo venir y ordenar mis datos por vendedor. Casa. Los vendedores se quitó el filtro. Solo hay filtro en tipo y operación. Bien, ahora sí, todos vamos a hacer este filtro así como está en pantalla. Le voy a poner su nombre y nuevamente hace la entrega. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Ya está? Vamos a ver. ¿Hacemos captura de eso? Sí, sí. Tienen que entregármelo. Muy bien, Rocío, gracias. Me arden los ojos. Bien, los demás. Gracias, Marvin.
Muy bien, Benjamín, Magali, Emiliana, gracias por compartir. Bien. Entonces, con esto que hemos visto ahora, con el trabajo de tablas hemos aprendido primero a darle este tipo de formato, ¿verdad? Luego, modificar los datos, insertar filas, columnas, eliminarlas, también ordenar los datos, cambiarle el formato, ¿verdad? Acá en el diseño de tabla, a escoger cualquiera de los que están disponibles y por último agregarle la segmentación de datos. Ok. Entonces, cierre y conclusiones que aprendimos ahora en la sesión 18. Cuénteme cómo le fue hoy. ¿Ya había ocupado esta? No. Pues la verdad, por lo menos esta parte de la segmentación nunca la había utilizado, pero la verdad sí está bastante interesante como la manera fácil de poder filtrar tantos datos en una tabla, ¿verdad? Y que sea más rápido como encontrar la información exacta que estamos necesitando. Perfecto, Rocío. Y también la oportunidad, bueno, después voy a hablar yo. ¿Alguien más que quiera contribuir a lo de Rocío? Benjamín, no se duerma. Ya vamos a terminar. No, es que el dolor de cabeza. Es que yo padezco de migraña, entonces. No, es mentira, no le crea, Benjamín. Oiga. Durmiéndose, ¿verdad? No, ya pero de verdad, no, pero de verdad esa parte de la segmentación la había utilizado, pero ya con los cuadros hechos, no con ¿cómo se llama? Con yo hacerlo. No, este cero, dice. Sí, okay. Ajá, correcto. Esta no, segmentación. Igual, esta sí, perdón, esa sí nunca la había utilizado, es la primera vez que lo utilizo y sí, se ve que funciona bastante, o mejor dicho, el uso es para el presentar reportes y hacerlo como más amigable con el que manipula la información, ¿verdad? Es decir, ya no con los filtros de los encabezados, sino que ya algo más vistoso. Ok, muy bien. Y tomando en cuenta también que ya puede mostrar subtotal, ¿verdad? Una sumatoria, un promedio, y según los datos van cambiando, así cambian los resultados. Esta parte de la segmentación, si alguno de ustedes ya vio tablas dinámicas, ahí se encuentra también, se ocupa en tablas dinámicas, pero a partir de la versión 2013-2016, por ahí, se implementó la segmentación de datos, que funciona igual que un filtro, pero como dice el compañero, de una forma más amigable. ¿Ok? Gracias. Ilustrativa. Cabal, más ilustrativa. Entonces, gracias por su participación. Recordemos que estamos a 2 días de finalizar. Necesito que completen los laboratorios de la plataforma. Tengo una persona, no voy a decir quién, que solo la primera semana ha trabajado y no lo tiene completo. Y sí está aquí. Entonces le pido de favor que lo completemos. Si usted ya llegó hasta el final, está bien. Si usted tiene dudas de cómo va, pregúnteme. Entramos, vemos y yo le doy el detalle. Por mí no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a descansar. Tómese la pastillita, se duerme y nos vemos el día de mañana. Venga, ¿okay? Anda de goma, venga. Yo guarde. Que descanse. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos mañana, primero Dios. Buenas noches.
Bien, finalizo para todos y nos vemos mañana.